Cooperativa y municipio realizan obras en la ciudad de Río Tercero, importantes obras que se llevan a cabo, obras públicas que son visibles, necesarias en el contexto en el que estamos viviendo en nuestra ciudad. Vamos a estar contándoles detalles acerca de lo que está pasando puntualmente en barrios de nuestra ciudad. Y el turismo invernal en Córdoba, habilitado hasta el 1 de agosto, requisitos, condiciones. Sabemos que estamos en tiempo de pandemia, por eso es necesario algunas aplicaciones a tener en cuenta para poder garantizar un buen turismo en las sierras cordobesas. Olimpiadas de informática, Escuela Proa tiene alumnos participando de estas olimpiadas con distintas instancias, zonales, provinciales, nacionales. Vemos con expectativa el interés que tienen los alumnos de primer año. El Tucu, todo para el mate. Seguimos apostando en la ciudad de Río Tercero a los emprendedores, a los emprendimientos que hay en nuestra ciudad con innovaciones y también con algunos secretitos dando vuelta que son lindos para compartir en algunos rubros específicamente hablando. Abrimos esta jornada informativa, esto es Local Noticias, estamos transitando la jornada del día. Marte Yasole, ¿cómo estás? Muy bien, Flavia, aquí trabajando día normal en Córdoba, feriado, ¿no? Sí. Por el día de la ciudad, así que bueno, allá todos los servicios estaban un poco resentidos, pero también había algunas celebraciones, festejos, y bueno, celebrar lo linda que es Córdoba. Y cómo extrañamos ir a Córdoba, porque bueno, entre restricciones y restricciones hemos dejado de ir a hacer esos paseaditos fugaces o no. Sí, sí. Bueno, y una ciudad que se caracteriza por tantas cosas bueno, en relación a la educación, a la docta, a tener esta universidad tan pujante y cada vez más linda. Bueno, todo lo que este tiempo está un poco diferente, pero que sigue siendo lo que es. Algunos trámites muy escasos. Bueno, 448 años cumple la ciudad de Córdoba desde su fundación. Esa arquitectura tan propia, tan genuina y tantas cosas que nos hacen identificar con lo propio que es lo nato, ¿no? Lo de Córdoba, ciudad madre. Y bueno, también que ha albergado a esto de la educación como prioridad y a la música. Me parece que tiene una fuerte impronta en ese aspecto los cultural. Los festivales, la música, la cultura, todo, ¿no? Como siempre fue un espacio predilecto para todas las manifestaciones. Bueno, nosotros aquí en la ciudad de Río Tercero con hermosas temperaturas, fresca, por supuesto. Una mañana hermosa. Estamos en invierno. Pero muy lindas las temperaturas, muy linda la mañana para salir a hacer trámites en la jornada del día de hoy, avizorando lo que será el fin de semana con el ingreso de la jornada recreativa invernal a nivel educativo que se ve plasmado en otros órdenes donde se van adecuando a lo que es las vacaciones de invierno, como se les llama. Bueno, algunas profesiones tienen la posibilidad de tener estas vacaciones de invierno, tratan de que sean coordinadas con el periodo escolar que hace su receso. Y bueno, información también que estamos brindando desde hace un par de días porque Córdoba ha habilitado el turismo, así que bueno, de algo de eso vamos a estar hablando en el noticiero de la jornada de hoy. Lindas temperaturas entonces, cuando cerremos Local Noticias vamos a estar hablando puntualmente del pronóstico extendido. Allí vemos imágenes de la ciudad de Río Tercero a plena mañana hoy en una jornada muy linda para salir a trabajar. Hoy nos llegamos nuevamente a Barrio Belgrano porque el intendente Marco Ferrer iba a hacer el recorrido por estas obras que comenzaron en el día de ayer por parte de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, una obra que se realizó por contratación de, bueno, en Barrio Villa Zoila y en Barrio Belgrano, algunas arterias que debían pavimentarse y otras repavimentarse, como es el caso de estas calles, Suipacha, Belisario Roldán y Leandro N. Alem. Hoy Marco Ferrer estuvo también con Local Noticias compartiendo toda la información sobre las obras en ese lugar, pero también hablamos de las obras en otros sectores de la ciudad. Sí, la verdad que nos pone muy contentos empezar todo el movimiento de obras en la ciudad. Estamos culminando una obra en la calle Juan Álvarez, en Barrio Parque Monte Grande, y ahora empezamos a esta segunda etapa, repavimentación aquí en Barrio Belgrano. Y también la obra de La Soler en Villa Zoila, junto a la cooperativa, las dos obras, que para nosotros es muy importante. Lo bueno es que son obras de asfalto y esas obras van un poco más rápido por ahí que las de hormigón, porque no necesitan esperar tanto tiempo para ser utilizadas, así que los vecinos no van a sufrir tanto trastorno, ¿no? Obviamente que siempre alguna molestia hay, porque bueno, había que levantar todo esto, estaba muy feo.
Pero bueno, contento de que se empiece a mover la economía local y las obras y trabajar junto a la cooperativa siempre es una alegría. Bien, son obras que el frentista también aporta una parte. No, no, en este caso no, porque es repavimentación. En el caso de la pavimentación, sí, cuando era de tierra la calle y pasa a ser asfaltada, sí, es contribución por mejora. Pero en el caso de este no, porque es una obra de reemplazo de la carpeta que ya estaba muy deteriorada. La verdad que estos lugares, si bien estaban asfaltados, eran intransitables prácticamente, hubo un bache al lado de otro. No tenía solución con un bacheo, entonces se decide la repavimentación y obviamente eso entra dentro de un fondo que tiene el municipio que es para mantenimiento de calles. Bien. ¿Hay proyectos de otras calles, de otras arterias de la ciudad? Sí, por supuesto. Estamos mandando en estos días el pliego de licitación para 35 cuadras de adoquinado en Barrio Castañino. Esa obra se va a licitar, es una obra que se hace con recursos de Nación, que gestionamos, que vino Martín Gil hace poco. Y otras obras de pavimentación, como la calle Río Bamba, que esa es por administración, es la cuadrilla que está terminando la calle Juan Álvarez en Parque Monte Grande, cruza Monte Grande y va a empezar a hacer ahí una avenida. La idea es llevarle la iluminación al medio, hacer una buena avenida y obviamente continuar adelante con obras de pavimentación en distintos barrios de la ciudad. Estamos muy cerca de concretar un acuerdo por la obra del río, para también pavimentar la costanera del río y bueno, obras también aledañas, ¿no? De ornamentación. Así que va a ser un año de mucho movimiento, esta segunda parte y primera parte del año que viene, va a haber mucho movimiento en obras. Y bueno, esperemos poder cambiar un poquito la agenda, ¿no? Salirnos un poco de la pandemia y hablar más de estas cosas. También se ha visto movimiento en lo que, bueno, en lo que se sueña que sea el museo. Sí, bueno, está el Museo Gandolfo, donde van a estar las obras de arte de él, pero además la recuperación de un espacio, ¿no? La estación del tren en todos los pueblos. Es un lugar muy simbólico donde ha habido muchas historias y hace mucho tiempo que está cerrada y estaba fea, oscura. La idea es no solo mejorar obviamente el espacio, restaurarlo, sino también iluminarlo, darle seguridad y generar un entorno nuevo para que la gente pueda visitar y también pasar un rato y que circular por ahí sea agradable, ¿no? Que no sea algo tan chocante. También estamos avanzando en el centro pediátrico en Barrio Acuña, se está enviando el pliego para terminar la obra de Barrio Acuña y después meter todo el equipamiento que va para poner un centro pediátrico y dos plazas, dos proyectos de plazas que tenemos en la ciudad, la Plaza de Libertad, que ya se enviaron los pliegos al Consejo y en los próximos días se va a ampliar el de la Plaza del Gaucho, que se van a remodelar y se van a rediseñar sustancialmente, ¿no? No, no estamos hablando de poner un jueguito, sino que va a tener un vuelo importante las dos plazas y a partir de ahí la idea es empezar a mejorar distintos espacios públicos a lo largo de la ciudad. Obviamente son inversiones que son caras porque hoy los juegos que vienen de alta calidad son caros, cualquier material que se utiliza en una obra es caro, la mano de obra es cara, entonces hay que ir de a poco, pero creo que Río Tercero en este proceso de tiempo, estos 4 años de gestión, podemos levantarle muchos espacios públicos y dejar una ciudad en donde sea agradable ir a la plaza, ¿no? Sí, pensaba que en este tiempo también en que hay una imposibilidad o las restricciones para salir de la ciudad, se ha revalorizado mucho el espacio público y mucha gente lo usa, o gente que ni siquiera sabía usar una plaza o no iba, hoy es el lugar a donde se puede ir, tomar aire y estar con otros. Tal cual, es así, se ha tomado mucho en valor lo que es estar al aire libre, ¿no? Y lo que es disfrutar de esos espacios. Y ese límite que tenemos de no poder ir, cuando uno lo suelta, es un montón de gente buscando espacios distintos para esparcimiento. Va a estar esto de la Plaza del Gaucho, va a estar la Plaza Libertad, se están reacondicionando el resto de las plazas con cuadrillas que hemos armado para eso. En el balneario va a haber toda una batería de juegos nuevos también, en la obra que estamos proyectando. O sea que la idea es estratégicamente ir buscando distintos espacios para que en algún punto toda la ciudad tenga lugares agradables para ir. Bueno, ¿cómo se hace la gestión para coordinar todos esos cronogramas y para que alcance la gente y el dinero, obviamente? Bueno, obviamente que hay obras que son licitadas, es decir, que lo hacen en empresas, en este caso, por ejemplo, la cooperativa. La idea es esa, ¿no? Tratar de lo que no podamos hacer nosotros de la administración, tercerizarlo con gente responsable. Siempre nos gusta trabajar con la cooperativa porque la verdad es que las obras tienen un buen resultado, buena durabilidad, son de buena calidad, aparte que es una institución de la ciudad y la plata, siempre decimos lo mismo, queda en Río Tercero.
Y bueno, y después, en el caso de las plazas y demás, hay muchas empresas locales también que pueden competir para hacerlo. Nosotros, obviamente, el personal nuestro está más abocado a lo que es hormigón de calles y demás, que es donde tenemos mayor puesta la potencia de la gente, y en el mantenimiento, el arreglo de calles, riego y todo lo demás. Así que, bueno, vamos haciendo un mix, lo vamos llevando, pero vamos a poder. Y la provincia de Córdoba ha implementado nuevamente en esta edición 2021 el programa Primer Paso, esta oportunidad de capacitación, pero también laboral para tantos jóvenes en toda la provincia de Córdoba. Con muy buenos ojos se ve la posibilidad de que 15.000 cupos puedan ser utilizados por estos jóvenes en la provincia de Córdoba. Directamente lo que se dio a conocer es esta nueva edición del programa Primer Paso. Lo conocemos como PPP, ya hace varios años que en la provincia de Córdoba se viene implementando con éxito, pero el tiempo de pandemia ha sido diferente. El año pasado ha tenido que ser reestructurado, la implementación no ha sido normal, digamos, hubo que hacer modificaciones muy importantes a la hora de la presencialidad, de la toma. La parte virtual es muy, muy fácil acceder, el tema es luego llevarlo a la práctica para que el joven, pueda tener directamente la capacitación y también el trabajo, la capacitación mientras trabaja. Personas de entre 16 y 24 años, a este sector etario está orientado. Se trata de capacitaciones e introducción, como se le denomina, al mundo laboral para estos jóvenes cordobeses. Hay una serie de pasos para poder inscribirse en el PPP. Hay que ingresar al apartado programas en el menú principal y una vez que está dentro se va haciendo clic en PPP, PPP Aprendiz también, y van seleccionando todo lo que el organigrama les va indicando. Son distintos pasos, hay que llenar todos los campos con todos los datos, ir aceptando. Hay que tener, primero, estar inscrito en el formulario único con CIDI nivel 1 y también completar con datos personales en esta opción. Y una vez que está seleccionado, a partir del segundo mes de capacitación, se puede buscar empleador. Y la empresa a cargo tiene que estar inscrita en la sección gestión de empresas y también completar los datos. Esto es de común acuerdo. Hay una persona que está necesitando capacitarse y trabajar y una empresa que tiene que ofrecerle esta oportunidad. Y también con respecto a los montos, ya fue anunciado durante el periodo de capacitación, la remuneración que va a recibir el beneficiario será de 7.500 pesos mensuales, en tanto que ya el periodo de práctica laboral, el pago mensual va a ser de 13.000 pesos en el programa PPP y 15.000 pesos en el programa PPP Aprendiz. Con respecto al turismo, Córdoba tenemos ya habilitado el turismo en lo que se estuvo hablando recientemente. Hay algunos requisitos importantes para tener en cuenta a la hora de hablar del turismo. Las vacaciones de invierno ya en Córdoba están oficialmente abiertas a partir del 9, el día que es feriado, hasta el 1 de agosto. Lo importante para saber transitar dentro de la provincia de Córdoba, porque puede estar abierto el turismo interdepartamental, pero ¿qué pasa si un turista se contagia de COVID? Hay una serie de pasos y protocolos. Entonces, en esta temporada que se abre, tiene ciertas particularidades que hay que cumplirla tanto para los residentes como también para los que vengan de otras provincias. Sabemos que esto de que esté abierta la provincia hasta el 1 de agosto tiene que ver con las vacaciones que se dan en otras provincias de la República Argentina. Esta actividad no es solamente para los cordobeses, pueden venir personas de toda la Argentina a la provincia de Córdoba y en tiempo del contexto de pandemia, de coronavirus, este sistema de importancia tiene otra connotación. Hay requisitos que hay que cumplir para poder visitar Córdoba. Hay que descargar la app Cuidar, allí se tiene que completar toda la declaración jurada que se requiere informar para que se pueda habilitar de alguna manera el momento de síntomas, de no tener síntomas compatibles con COVID, tiempo de estadía, dirección de alojamiento reservado. Bueno, es suficiente una por grupo familiar. Esta es la información que estamos brindando. Y se tramita con al menos 48 horas de anticipación a viajar. Si la persona vive en Córdoba y se traslada a otras localidades. Inclusive, si es por el día, hay que tramitar el permiso circular de la app Cuidar de la Nación.
Así que son requisitos como para ir teniendo en cuenta. Se viene el fin de semana, quizás algunas personas no van a estar vacacionando muchos días porque sus trabajos no se lo permiten, pero sí, por ejemplo, el fin de semana largo. Y este permiso se tramita en el sitio web www.argentina.gov.ar/circular o si no, en el teléfono celular también desde la aplicación, desde la app Cuidar de la Nación. Y hablando del turismo, también algo cercano a la ciudad de Río Tercero, venimos promocionando y viendo cuáles son los lugares que con tanta expectativa abren las posibilidades laborales, pero también las posibilidades de mostrar lo mejor que tiene Córdoba, que es su paisaje, su gente, y allí está todo el mundo trabajando en pos de poder tener buenos beneficios a partir de esta apertura del turismo. Santa Rosa de Calamuchita, Cintia Costa, secretaria de Turismo de esta ciudad, está en diálogo ahora con Local Noticias. ¿Cómo estás, Flavia? Te saluda Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Flavia? Buen día, un gusto saludarlos. Muy bien. Bueno, ¿cuánta expectativa puesta a partir de todas las dificultades que sabemos que en contexto de pandemia significa vacacionar el periodo invernal, que no es lo mismo que el verano, con respecto a las gripes, a la situación sanitaria que tiene la gente, pero asimismo se abre el turismo? ¿Cuáles son las expectativas y cuáles son esos puntos fuertes en lo que a nivel Estado están trabajando para garantizar una buena temporada allí? Bueno, en primer lugar es una noticia que se celebra en todo el ambiente turístico, en nuestra localidad, en la provincia en general también. Santa Rosa de Calamuchita, hablando puntualmente de nosotros, es una localidad netamente turística que vive de la actividad turística y estos parates tan prolongados que estamos teniendo en este último tiempo, llámese el año pasado, estos últimos meses también, hacen que se vea resentida toda la economía local de nuestra ciudad. Así que la apertura turística se celebra, es una muy buena noticia y estamos expectantes ante la llegada de los primeros turistas que vayan a llegar ya a partir del día viernes, que es cuando se abre la actividad en toda nuestra provincia. Nosotros tenemos a favor que ya el verano fue una prueba piloto para ver cómo se trabaja con los protocolos, para poder trabajar con mayor tranquilidad, sobre todo porque ahora uno conoce más del tema, así que los protocolos están aceitados tanto en el sector de alojamiento como en el sector gastronómico, en los comercios en general, y desde la municipalidad se lleva a cabo ya desde el verano un operativo que se llama, operativo seguro, en donde hay personal que está trabajando en la calle, repartiendo barbijos, tratando de generar también conciencia de que hay que usar bien el barbijo, reparten alcohol en gel, se realizan encuestas, se toma la temperatura de manera aleatoria, todo eso se hizo durante el verano, en Semana Santa, y se va a volver a realizar ahora en temporada de invierno, como una manera de también apelar a la responsabilidad individual, que me parece fundamental en estos momentos, pero cuidando al vecino y al turista que venga a vacacionar a Santa Rosa de Calamuchita. Bien, a partir de la experiencia del verano, Cintia, creo que cambia considerablemente el panorama, dado a que en el verano algunos inconvenientes se habrían dado puntualmente en Santa Rosa con el aglomeramiento de jóvenes, y quizás el turismo del invierno no es precisamente este, era un sector etario difícil de persuadir, de mantener la distancia, algunas cuestiones que fueron noticia a nivel provincial, pero el turismo del invierno creo es diferente, apunta más a lo familiar, apunta más a los pocos días, a los fines de semana, quizás la idiosincrasia del entrenamiento que han adquirido en el verano apunta a garantizar que esas cuestiones ya se van corrigiendo, ¿verdad? A ver, lo que pasó en Santa Rosa en el verano pasó en muchos lugares del país. Nosotros fuimos noticia un fin de semana, pero después lo fue Pinamar, fue Carlos Paz, fueron muchos destinos, porque la realidad es que la parte de joven es la más difícil de contener, y en líneas generales nuestro público siempre es más familiar. Siempre los jóvenes eligen Santa Rosa el primer fin de semana de enero, algunas veces el segundo también, y para la primavera, porque se hace una fiesta en nuestra ciudad que se ha instalado con el correr del tiempo, y eso hace que los jóvenes elijan Santa Rosa como un destino para poder descansar. Pero después, en líneas generales, siempre es familiar el público que nos elige, es lo que va a suceder seguramente en estas vacaciones de invierno también. Así que yo creo que la familia, las parejas por ahí mayores, van a ser quienes elijan nuestra ciudad
para poder descansar, porque tiene mucho para ofrecerle a quien viene con niños, que quiere disfrutar de la naturaleza, que quiere que los chicos corran, que estén al aire libre. Bueno, Santa Rosa es un destino ideal para todo eso. Indudablemente. Bueno, Cintia, pongámonos en situación, digamos, interdepartamental, la circulación por la ruta, hay controles. ¿Qué es lo que se le va a pedir al turista que ingresa a la zona de Santa Rosa de Calamuchita para no encontrarnos con estas situaciones incómodas de no tener preparado el requisito que allí precisamente se va a estar solicitando? Bien, yo escuchaba la introducción que estabas haciendo. El requisito es el mismo para toda la provincia. Nosotros no tenemos controles en el ingreso de la ciudad, así que el turista que quiera vacacionar en Santa Rosa de Calamuchita tiene que descargarse la aplicación Cuidar, que es lo mismo que pide el gobierno provincial para cualquier destino de Córdoba. Aplicación Cuidar con la declaración jurada correspondiente, y con eso tranquilamente puede trasladarse a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Como bien decías, también está abierto el turismo para toda la nación, así que pueden venir de cualquier provincia. No hay ningún otro requisito que más que ese. Nosotros lo que sí sugerimos es que la gente venga con una reserva previa, pero no es una obligación. Bien, ¿y cómo anda el tema reserva, Cintia? ¿Qué es lo que se está palpitando a pocos días de abrir esta gran posibilidad tan esperada por todo el rubro y por toda la ciudad de Santa Rosa? Bueno, muy bien, la verdad que venimos con un buen nivel de reservas. Estamos concretando esas reservas que se estaban haciendo de manera apalabrada en este último tiempo, porque bueno, el privado no se animaba a tomar la reserva justamente por esto de que no había una certeza de cuándo iba a ser la apertura turística, pero ahora bueno, esas reservas se están volviendo realidad, así que para este fin de semana, en el correr de estos días, desde que se hizo el anuncio provincial, están entrando muchas reservas. También para el resto de los fines de semana, como bien decías vos, el turismo de vacaciones de invierno por ahí son menos noches, menos cantidad de noches de pernoctación y que se acumulan más hacia los fines de semana. Así que bueno, van a ir entrando seguramente reservas sobre la marcha también, sobre todo porque en esta situación en la que las noticias van cambiando todo el tiempo, la gente por ahí reserva un poquito más sobre la marcha, pero lo bueno es que hay muy buenas miras para este fin de semana que ya sería el comienzo de las vacaciones de invierno. Bueno, lo que tiene Santa Rosa también es que es un poco epicentro para hacer noche y después durante el día hay tantos lugares pintorescos para poder moverse alrededor y hacer como ir pivoteando, ¿no? Quedarse en Santa Rosa, almorzar o merendar en lindos lugares y después retornar a la ciudad para poder seguir quedándose y contemplando. Esto también llama mucho más turismo, me parece. Sí, la realidad es que nosotros tenemos mucha gente que se aloja en Santa Rosa porque tenemos una gran infraestructura de alojamiento. Somos el segundo destino turístico más grande de la provincia en lo que respecta a cantidad de plazas. Primero está Carlos Paz, le sigue Santa Rosa de Calamuchita, o sea que hay oferta para todo tipo de bolsillo. Además, somos la única localidad, la única ciudad del Valle de Calamuchita por la cantidad de habitantes que tenemos. Nuestro centro está completamente renovado, tenemos una amplia oferta tanto gastronómica como comercial. Entonces, bueno, por ahí el turista pasa el día, va a Cumbrecita, va a Embalse, va al Dique de los Molinos y después a la tardecita vuelve para Santa Rosa para dar una vuelta por el centro, para merendar, para cenar. Y también reparten los días porque hay muchas actividades al aire libre que se pueden realizar en nuestra ciudad, sobre todo circuitos de trekking, caminatas, recorrer la costanera. Bueno, siempre es una ciudad que sigue enamorando en cualquier época del año. Bueno, Cintia, para cerrar, ¿cómo es la modalidad a nivel de testeos callejeros, el Hospital Provincial Eva Perón que está disponible allí? ¿Cómo es el abordaje en caso de que surja algún inconveniente con respecto a turistas que puedan contraer COVID o que, bueno, o que tengan precisamente? Bueno, en primer lugar, el turista que da positivo, estando en condiciones, se tiene que volver a su lugar de origen. Esto ya fue así en vacaciones de verano y continúa de la misma manera. Los testeos, nosotros tenemos un centro de testeo gratuito que es municipal, que está sobre la ruta, así que en ese centro de testeos está abierto todos los días, de lunes a sábados, y los días domingo también se testea en el hospital, pero la mayoría de los testeos se realizan en el centro de testeos de la municipalidad, así que tanto para el turista como para el vecino que se quiera testear, lo tiene de manera gratuita, todos los días, así que no va a haber mayores problemas con eso también. Muchísimas gracias por el contacto, Cintia. Bueno, esperemos que sea una hermosa temporada invernal y que podamos de alguna manera contribuir todos desde la conciencia personal, desde lo particular, a que podamos tener una hermosa convivencia vacacionando también en Santa Rosa. Muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes y quedan todos invitados para visitar Santa Rosa de Calamuchita en estas vacaciones de invierno.
Muy bien, nos vamos a una pausa desde Local Noticias tras el diálogo con Cintia Costa, perdón, Secretaria de Turismo de Santa Rosa de Calamuchita. El gobierno de Córdoba amplió el servicio de agua potable para todos los vecinos de Huinca Renancó. Inauguramos una obra histórica y muy esperada para los cordobeses de esta localidad del sur provincial en un acto presidido por Juan Schiaretti, que, acompañado de la coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, habilitó la ampliación del sistema de agua potable, incrementando la provisión para alcanzar a más de 8.000 habitantes y con posibilidad de llegar a los 12.000 proyectados al año 2040. Además, el gobernador anunció el comienzo de la ampliación del Hospital René Favaloro en los próximos 60 días. De la habilitación también participaron el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, y el intendente de Huinca Renancó, Oscar Saliba. Entre todos podemos y hacemos más. Instituto Marcelino Champagnat presenta su propuesta educativa con orientación en lenguas de nivel secundario, basado en tres pilares: valores, deportes e idiomas. Instituto Marcelino Champagnat. Inscripciones abiertas 2022. 03571 429333 y 502020. imc.edu.ar. Sabemos que tenés ganas de ver a nuestra ciudad como antes, con ganas de disfrutarla con amigos, compartir con la familia y sobre todo con ganas de trabajar y verla crecer aún más. Pero hoy tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer juntos un esfuerzo más. Sabemos que ya te han dicho una y otra vez: cuídate, toma distancia, lávate las manos, no estés con mucha gente y seguramente estés con más miedos o ansiedad o pienses que a vos no te puede tocar. Está en nuestras manos proteger a nuestra gente. Seamos responsables. Cuidemos nuestro trabajo, nuestros comercios amigos, nuestras instituciones, nuestros médicos y enfermeras, nuestra cultura, nuestra cultura. Por eso es esencial que te cuides y que cuidemos a los que más queremos. No te relajes, no te relajes. Si todos hacemos este pequeño esfuerzo, va a llegar el momento de volver a estar juntos. Mi compromiso es cuidarte. Mi compromiso es cuidarte. Mi compromiso es cuidarte. Aplicación móvil Cooperativa Río Tercero. Podés ingresar al menú general de la app cliqueando en el botón de acceso en la parte superior derecha de tu celular y visualizar otros botones con más acciones posibles de realizar desde la aplicación. En el menú principal también podrás acceder a comprobantes históricos de los servicios asociados. También a la guía telefónica de RioTel. Podés cambiar tu clave y también desvincular la cuenta. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Perfil de Mujer. Más de 34 años ininterrumpidos de televisión regional con toda la actualidad social, cultural, comercial y política de Río Tercero. Cocabecil, siempre pensando los vecinos y la familia, donde el eje central es la mujer. Todos los martes de 22 a 24, miércoles de 10 a 12 horas y de 19 a 21 horas.
¿Sabías que podés ser donante de médula ósea? Desde el Banco de Sangre de la Cooperativa, trabajamos para hacer posible esta acción solidaria. Toda persona inscripta en el registro argentino está dispuesta a donar médula ósea a cualquier persona del mundo que lo necesite. 3 de cada 4 pacientes no tiene donante de médula ósea compatible entre sus familiares. Ser donante es un acto voluntario y solidario. ¿Quién puede inscribirse como donante de médula ósea? Todas las personas de 18 a 40 años que gocen de buena salud, pesar más de 50 kilos, no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas. Solicitar turno para donar sangre y llamar al 411-113, Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Presentarte el día del turno con el Documento Nacional de Identidad. Junto con el personal del Banco de Sangre, completarás la información necesaria y luego se hará la extracción de sangre, de la cual se retirará una pequeña muestra para ser analizada genéticamente. Esos datos, luego, son los que quedarán ingresados en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Médula Ósea. Una vez inscripto, el donante solo es contactado nuevamente si resulta compatible con algún paciente que requiera un trasplante de médula ósea. Donante y receptor deben ser 100% compatibles. El registro se contacta con el donante para confirmar su decisión y gestionar la donación. Sumate como donante. Vos también podés ayudar. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Y aún en contexto de pandemia, en la educación hay mucho por hacer. Las mentes que están inquietas por tener distintas experiencias. En este caso estamos hablando de Olimpiadas de Informática. Claro, la especialidad de Escuela PROA específicamente es esta, la informática. Llegó una invitación, la docente la compartió con los estudiantes y primer año de Escuela PROA de Río Tercero tiene 4 alumnos interesados en participar de estas Olimpiadas, que tienen distintas instancias y son distintas Olimpiadas también organizadas desde el Ministerio de Educación, desde otras áreas del gobierno y también otras universidades. Queremos conocer algunos detalles en principio del arranque de la inscripción de estos alumnos en las Olimpiadas de Informática por Escuela PROA. Bueno, nos llegó hace un par de meses una invitación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Siempre nos llegan este tipo de invitaciones. Bueno, en este caso fue para participar en las Olimpiadas de Informática, que hace bastantes años que se hacen, en relación a, digamos, a otras categorías como utilitarios, que son los de Word, Excel, PowerPoint, los de diseño gráfico y se agregó, digamos, lo de programación, que bueno, también hace sus años, pero por ahí, al estar, digamos, dentro de una escuela que tiene la especialidad de programación, surge más, con más predisposición para participar. Entonces, bueno, esa invitación se la distribuía a todos los alumnos de la escuela PROA. Y bueno, acá están los chicos que decidieron participar. Muy bien, bueno, vamos a hablar con ellos para ver qué les parece, de qué cursos son. Primer año. Primer año, bien. ¿Y tu nombre? Valentino Passioni. ¿Cómo es esto de anotarse, participar? ¿Sabés de qué se trata? Y se trata de informática. Bien. A vos te gusta mucho, por eso ingresaste a esta escuela, me imagino, por la orientación. Sí. ¿Qué tienen que hacer para participar de una Olimpiada? Porque suena el nombre Olimpiada, suena como una cosa muy, muy grande. Bueno, ¿qué es esto de participar en una Olimpiada? ¿Qué te imaginas que es? Y seguramente cuando esté en la Olimpiada nos dan actividades y si las hacemos bien y ahí nos califican. Bien, buenísimo. De ejercicios, actividades, cosas para crear ustedes. Sí. Bien. ¿A vos te gusta mucho la informática? Sí. Bueno.
En tu caso, ¿cómo es? ¿Por qué te interesó participar? Me interesó participar porque siempre me gustó aprender a programar. ¿Es programación esta etapa de la Olimpiada? Sí, es programación esta etapa. Bien. ¿Y vos hacías algo previamente a entrar a la escuela PROA? O sea, ¿tu interés era que podías hacer cosas de programación? Sí, me gustaba, pero no había empezado con eso antes yo. Bien. ¿Y cómo es esto de participar? Una vez inscripto, ¿qué tienen que esperar ahora? ¿Que los vayan guiando con ejercicios, con algo? Sí, así nos mandan los ejercicios para que nosotros resolvamos y enviarlos a la página web, digamos. Bien. ¿Esto es particular o lo tenés que hacer en grupo? Particular. Bien. ¿Tu nombre? Leandro Núñez. Bueno, también están las chicas acá acompañando, así que les vamos a preguntar cuál es la experiencia de haberse inscrito, el interés de participar. Más que todo porque, o sea, podemos aprender a hacer nuevas cosas, por ejemplo, aplicaciones. Y además por la informática. Claro, ¿la informática te gustaba de antes? Mucho no, pero sí. Bien, bien. Bueno, ¿y en tu caso? Mi nombre es Angeli Chiroque. Yo me gusta la informática de hace mucho. Y decidí entrar a esta escuela PROA porque mi mamá me dijo que se trataba todo de tecnología y a mí me gusta aprender más, así que entré. Y me gustó mucho y se dio la oportunidad de participar en las Olimpiadas y aprendo más. Muy bien. Bueno, y también lo lindo de participar en Olimpiadas con esto, digamos que es algo muy diferente quizás a lo que otros chicos puedan estar viviendo en esta situación de escuela. Sí. Bueno, hay mucho por caminar, mucho por desarrollar. ¿Cómo es el proceso de participar de una Olimpiada? Bueno, en esta etapa, digamos que ellos se inscribieron, tuvieron dos oportunidades para capacitarse. En realidad, la capacitación viene por fuera de la escuela. Han organizado, por un lado, cuando se inscribieron, la Universidad de La Matanza, también organiza, digamos, mediante grupos de Zoom o Meet, digamos, los días sábados, dan la capacitación, digamos, le dan los ejercicios en un lenguaje de programación que es C++, y bueno, le van dando algunas, que se lo hicieron un ahorcado, por ejemplo, en otro taller, hicieron el ahorcado, una sopa de letra, la talla naval, bueno, ejercicios así simples, y que tienen que ir ellos resolviendo, y bueno, también tienen un, por Discord, también tienen un chat, digamos, donde pueden ir haciendo consultas y bueno, y dentro del taller dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología también hicieron un taller para capacitarlos, digamos, para esta instancia zonal, porque son varias instancias. Claro. Tenés la zonal, después provincial, si sale bien, digamos, si aprueban ese ejercicio, van a la provincial en septiembre, y arranca el 5 de agosto, luego en septiembre la provincial, y si siguen avanzando y van logrando cumplimentar los ejercicios, pasan a la nacional, y es más, esto continúa, digamos, de la nacional van a la latinoamericana, digamos, es internacional, digamos, las olimpiadas informáticas son internacionales. ¿Y esto es para los primeros años? Para todos, o sea, hay nivel 1, que son los que ellos se anotaron en nivel 1, que es primero, segundo y tercero, después nosotros en PROA tenemos hasta tercer año, o sea que claro, todos entrarían en nivel 1. Pero luego en el ciclo de especialización tienen nivel 2, que serían quinto y sexto, y nivel 3, séptimo año. O sea que estaría para todos los niveles del secundario. Así que está pensado para eso, digamos. Con la llegada del frío se intensifican los cuidados y la prevención a la hora de inspeccionar los elementos para calefaccionar un domicilio. Hemos tenido lamentablemente el registro de una persona fallecida en la ciudad de Río Tercero por incendio dentro de la vivienda con un elemento que estaba para calefaccionar. Recientemente también el fallecimiento de una persona por inhalación de monóxido de carbono. Y esto hace pensar que no es una cuestión sencilla. Cuando llega el frío no hay que subestimar un montón de cosas que tienen que ver con lo simple, con lo hogareño, con algunos detalles que hay que tener en cuenta. Hermes Mari para Plan Apple en su debido momento nos había estado alertando acerca de estos cuidados imprescindibles a la hora de revisar y poner en condiciones los elementos para calefaccionar el hogar.
Siempre se recomienda que antes del uso de los artefactos, más que todos los calefactores, que son artefactos que no se usan en todo el año, se le dé intervención a un gasista matriculado para que los controle, para que tengan un buen funcionamiento. Hay que tener en cuenta siempre que la llama de los artefactos, todos, ya sea calefactores, cocina, calefones, tiene que tener una llama azul. Cuando la llama es amarilla, anaranjada o roja, está quemando mal y está emanando mucho monóxido de carbono. Eso es lo peligroso para la salud de las personas. Bien. Controlar que sean tiro balanceado, pero cuando no lo son, también el riesgo aumenta. Exactamente. Los artefactos siempre hay que tener en cuenta, incluso al colocar un artefacto nuevo, de llamar a un matriculado que le dé las especificaciones, porque no todos los artefactos se pueden colocar en cualquier lugar. Los tiros balanceados deben ser, son los que van en dormitorio, en pasillos o baños, y los que no son de tiro balanceado, llamados infrarrojos o sin salida, eso van solamente en ambientes grandes, amplios, que sean cocina, comedor y que no tengan dormitorios contiguos. Además, la parte eléctrica, que muchos tienen la famosa estufita eléctrica, que por prejuicio decir, bueno, la conectamos solamente un poquito para que no gaste y que también tiene sus riesgos. Por supuesto. Todo artefacto que se utilice, más que todo es artefactos eléctricos, por ejemplo, tienen mucha potencia, también tiene sus riesgos. Volviendo a lo que es el tema de gas, siempre se recomienda, si hay sienten un olorcito a gas o tienen alguna duda, llamar a un matriculado, nunca llamar a Ecogas primero, siempre llamar a un gasista matriculado, que él va a ser el que le va a recomendar si hace falta la intervención de Ecogas o no. ¿Por qué esto? Porque en muchos casos ha pasado que llaman a Ecogas porque tienen alguna duda o sienten un olor a gas, y resulta que Ecogas, en realidad su intervención es ir y sacar el medidor. Entonces después esto genera muchos gastos para poder rehabilitar. De todos modos siempre termina un matriculado interviniendo para solucionar el problema antes que Ecogas vaya y le rehabilite. Esto le genera mucho, le ocasiona muchos gastos al propietario, entonces hay que tener cuidado con esto, pensando en el bolsillo, siempre llamar a un gasista matriculado, él va a decidir si hay que dar la intervención a Ecogas o no. Bien. Tener mucho cuidado con la limpieza, el mantenimiento de las rejillas de ventilación y los conductos de ventilación de los artefactos, que por lo general en el ambiente de la cocina se tapan con grasa, tienen pelusa, hay que limpiarlo porque eso es el complemento más necesario de la instalación. Es la rejilla que ingresa el oxígeno y la superior que saque el monóxido, eso es lo más importante de una instalación de gas para no tener inconvenientes a futuro. A propósito del monóxido, bueno, en buena hora si sentimos olor a gas porque nos alerta. El problema es cuando el monóxido actúa mientras nosotros no nos damos cuenta. Sí, el monóxido es un, como le llaman, asesino silencioso. Uno no se da cuenta, puede tener somnolencia, uno puede quedar dormido y bueno, y no se da cuenta del veneno que hay en el ambiente. Lo que hay que hacer es, por eso siempre tener lugares ventilados, por eso están las rejillas de ventilación. Y en el caso de sentir olor a gas, que el olor a gas tiene un olor característico que diferencia el olor de gas natural al gas envasado, si en el caso de sentir ese olor, lo que hay que hacer es ventilar el ambiente. Ventilar el ambiente, si es gas natural, el gas natural es más liviano que el aire, es volátil, sale solo al ventilar, se puede poner algún ventilador con mucho cuidado porque uno al encender o enchufar algún artefacto, encender la luz o apagar la luz puede generar una chispa, entonces si hay mucho gas acumulado en el ambiente también puede producir una explosión. Y si es gas envasado, el gas envasado es más pesado que el aire, entonces se va abajo. Queda a nivel de piso, con una escoba, solamente haciendo el ademán de que estamos barriendo, lo tiramos para afuera, hacia afuera, siempre ventilando. Si se encuentra una persona descompuesta dentro del ambiente, nos encontramos una persona tirada, que puede ser por gas o monóxido, inmediatamente sacarlo en un lugar ventilado y ventilar el ambiente, la casa. Llamar un servicio de emergencia. Por supuesto, siempre llamando al servicio de emergencia, que son los que saben qué van a hacer y cómo van a intervenir.
Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Instituto Marcelino Champagnat presenta su propuesta educativa con orientación en lenguas de nivel secundario, basado en tres pilares: valores, deportes e idiomas. Instituto Marcelino Champagnat. Inscripciones abiertas 2022. 03571 429333 y 502020. imc.edu.ar. Nueva aplicación móvil Cooperativa Río Tercero. Podés ingresar al menú general de la app cliqueando en el botón de acceso en la parte superior derecha de tu celular y visualizar otros botones con más acciones posibles de realizar desde la aplicación. En el menú principal también podrás acceder a comprobantes históricos de los servicios asociados. También a la guía telefónica de Riotel. Podés cambiar tu clave y también desvincular la cuenta. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos cuenta con su planta propia de hormigón elaborado. A través de un proceso que consiste en la preparación de una mezcla de cemento, áridos y agua, se llega a diferentes tipos de hormigón. Se realiza hormigón fino, hormigón intermedio, hormigón grueso, hormigón para mortero. A través de un sistema totalmente digitalizado, llega la fórmula perfecta del hormigón solicitado por cada cliente. Contamos con 45 dosificaciones para los diferentes tipos de hormigón. Además, se realizan pruebas de calidad en el laboratorio a través de probetas de hormigón que se utilizan para verificar la resistencia y calidad del mismo a través de una prensa que mide la resistencia del hormigón. Trabajamos para los servicios de la cooperativa, para contrataciones privadas y públicas. Esperamos tu consulta al 411-111. O también podés seguirnos y consultarnos en nuestras redes sociales. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Perfil de Mujer. Más de 34 años ininterrumpidos de televisión regional con toda la actualidad social, cultural, comercial y política de Río Tercero. Coca Becil, siempre pensando los vecinos y la familia, donde el eje central es la mujer. Todos los martes de 22 a 24, miércoles de 10 a 12 horas y de 19 a 21 horas. Thank you.
Señor asociado, si hay tormentas, no lo dude. Desconecte inmediatamente el módem de internet, tanto de la alimentación eléctrica como de la línea de teléfono, y el decodificador de televisión en caso de tener servicio de Riotel TV. Una descarga podría dañarlos, ocasionando la pérdida del servicio. Es un consejo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. ¿Cómo realizar el pago presencial de los servicios? A través de la Cooperativa de Promoción y Desarrollo. Podés pagar tus facturas actuales o vencidas en la Cooperativa de Promoción y Desarrollo, donde también podrás imprimirlas si lo necesitas. O podés pagar tus facturas actuales o vencidas en Luconi Hermanos, teniendo en cuenta que allí no hay puestos para impresión de facturas. También podés pagar tus facturas actuales no vencidas en todos los locales: Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Nuevos emprendimientos que se van haciendo lugar en Río Tercero, y esto de caracterizar los rubros y de poder buscar ese nicho que faltaba para ofrecerlo para todos. Así es que nació el Tucu. Ellos estaban haciendo ya venta online de tablas, de todo lo que sea para la parrilla como complemento, y también todo lo relacionado al mate. Ahora tienen su local propio en calle Mitre, así que los visitamos en esta mañana. Martín, ya con este negocio inaugurado y ya con todo lo que ofrecen desde el Tucu para Río Tercero y toda la zona. Así es, por fin se dio. Ya hace mucho tiempo que queríamos poner un local, y bueno, por suerte hoy tenemos la felicidad y bueno, todas las ganas de poder iniciar con este proyecto. ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo surge esto de juntar todas estas cuestiones muy argentinas? El mate, las tablas, el asado, la parrilla. Mira, ya hace tiempo con mi mamá que venimos con este emprendimiento, como contábamos en la nota anterior, y decidimos, por temas de espacio, por temas de comodidad y también para poder llegar al público, poder unir los dos emprendimientos y poder mostrarnos a todo el público, porque por ahí las redes sociales son de gran ayuda, pero había mucha gente que, por temas de edad o porque no son de usar las redes sociales, no era conocido, no nos conocían. Entonces decidimos apostar por esta oportunidad para ver cómo sale. Bien. Bueno, ¿qué encuentra la gente en el Tucu? Y encuentra variedad de mates, de yerbas, bombillas, termos, tablas para asado, grilleros, una gran variedad y más que nada todo relacionado al mate y a la parrilla. Bueno, productos argentinos y también no solamente para la casa de uno, sino una buena oportunidad para regalar. Exactamente. Como dice la otra dueña de este negocio, por ahí el regalo para el hombre es bastante complicado, entonces muchos de estos
estos productos les pueden servir. Bueno, ¿dónde los encuentra la gente? ¿Dónde está ubicado el local? Y bueno, también por redes sociales van a seguir allí respondiendo. Exactamente, el local se encuentra en la calle Mitre, al 363, entre Alsina y Julián Funes, así es. Así que estamos haciendo horario de 8 a 1 y por la tarde estamos haciendo de 3 a 7 y media, 8, por ahí hasta donde se pueda. Bueno, todos invitados entonces a conocer el lugar y a deleitarse con estas cosas tan lindas. Exactamente, por supuesto. Gracias. Serán bienvenidos. Muy bien, y con estos emprendimientos nos vamos enterando, proyectos que, bueno, nacen en el seno familiar, después un pasito más, un pasito más. Local abierto, así que bueno, nosotros lo vamos haciendo también el seguimiento desde acá. Claro, desde ir difundiendo, compartiendo y haciendo de servicio también, de puente entre la gente que le gusta y quiere conocer esto y también la gente que apuesta y se juega por emprender proyectos en nuestra ciudad con todo lo que eso implica en el contexto social que vivimos hoy, económico. Bueno, hacer una apuesta, la verdad, se valora muchísimo. Cuánta gente que quiere trabajar, ¿eh? Y lindo, y bien, y creativo, si le pone la vida a cada uno de los sueños y los proyectos. Así es. Muy bueno, bien. Muchas lindas. Imágenes lindas. Me parece que hay un camarógrafo nuevo. Que el pájaro fue el CEO, el perro fuiste vos. Claro, el perro fue Hernán. No. Sube a hacer otras cosas. Maxi el perro, Sebastián el pájaro y Hernán mañana le damos la oportunidad a ver con qué nos sorprende. Qué lindo. Y ahí podemos descubrir cuáles son los gustos. Flores, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Son, no son los... Son lantanas, me parece, porque son los sale con esos nombres que... Sí, son arbustos. Para mí un tomate sí. Cherry. Pueden ser lantanas o grategos, pero eso, son... Eso, el grategos es el único que... Sí, las lantanas también tienen florcitas o el piquillín, pero no. Claro. Piquillín es en la sierra. No sería. Y no. Bueno, wow, rico. Y amarillito. Y amarillito y hay uno rosado también. Qué hermoso. Bueno, tenemos... Vamos con frío. Tenemos flora, fauna y fe. Porque aparece así, ¿no? La gente no sé qué pensar. Como así, ¿no? La gente piensa que el estudio es calentito y no. Eso es un mito de la televisión también, o bueno, un mito al menos de este lugar. Bueno, es que hay tanto protocolo, que la ventilación cruzada, no sé sí. qué. Y nosotros estamos reventadas de frío, pero bueno, moradas. En las pausas se sienten. Sí, pero bueno ahora vamos a tomarnos un tecito. Vamos a tomarnos un tecito calentito y a disfrutar de la tarde soleada. Mucho sol, así que a disfrutar hoy. Muy bien. Gracias. Hasta mañana. Ya fue medicina.